educación, igualmente a los funcionarios presentes como doctor Carlos Polanco, secretario de Hacienda, doctor Oscar González, director de presupuesto departamental, doctora Eber Caicedo, y demás presentes, al asistente de FUNSICAR, igualmente un saludo especial, y a todos los amigos que nos siguen por Facebook Live. Señor secretario, para continuemos entonces con el protocolo debido, pasando lista y verificando el quórum. Sí, señor presidente, muy buenos días para todos y todas las presentes. Se cita a los honorables diputados y diputadas electas para el periodo 2020-2023, perteneciente a la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar, para que asistan a la 17ª sesión plenaria del tercer periodo ordinario en el día de hoy, viernes 13 de noviembre del 2020, siendo las 9:12 de la mañana. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Presente. Anotado, sí, señor. Viviana Elsa Villalobo Cantillo. Vi a la doctora Viviana. Libardo Antonio Simanca Guardo. Libardo Simanca, presente. Sí, señor. Anotado. Buenos días. Fernando José Padua. Buenos días. Presente. Anotado, buenos días. Sí, señor. Sí, señor, buenos días. Gracias. Partido Liberal, José Félix García Turbay. José Félix García Turbay, presente, señor secretario. Sí, señor, anotado. Ever Javier Rico Rollero. Presente. Elvin Antonio Benavide Aguas. Presente. Anotado, sí, señor. Ana Elvira Castro Aguadara. Buenos días, Ana Castro, presente. Anotado, doctora Ana. Juan Mejía López. Presente. Sí, señor, anotado. Miguel Roberto Cuéter Yerezati. Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, presente. Anotado, sí, señor. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, presente, señor secretario. Sí, señor, anotado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, presente. Anotado, doctora Sofía. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Presente, señor secretario. Sí, señor, anotado. Presidente, para informar que sí hay quórum. Viendo quórum, por favor, sírvase darle lectura al orden del día correspondiente a la sesión de hoy. Sí, señor presidente, correspondiente a la 17ª sesión plenaria del tercer periodo ordinario de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar. Orden del día, primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, notas del himno del Departamento de Bolívar. Tercero, lectura y aprobación del acta 016 del 12 de noviembre del 2020. Cuarto, comunicaciones. Quinto, estudio y aprobación del informe para tercer debate del proyecto de ordenanza por medio de la cual se fija el presupuesto de rentas, ingresos y apropiaciones para gastos del Departamento de Bolívar para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones. Sexto, proposiciones y varios. Leído, señor presidente, el orden del día. Leído el orden del día, se pone en consideración de la corporación. Está abierta la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada. ¿Aprueba la plenaria el orden del día leído? Presidente, procedo a la verificación y le informo que la honorable diputada Viviana Villalobo ha ingresado a la sesión. De constancia. Sí, señor presidente. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Anotado, sí, señor. Viviana Elsa Villalobo Cantillo. Viviana Elsa Villalobo Cantillo, aprueba. Y deja constancia que está en la sesión. Correcto, doctora, sí, anotado. Libardo Antonio Simanca Guardo. Libardo Simanca Guardo, aprueba. Anotado, sí, señor. Hernando José Padaúí Álvarez. Apruebo. Sí, señor, anotado. José Félix García Turbay. Aprobado, señor secretario. Anotado, sí, señor. Ever Javier Rico Rollero.
Ever Javier Rico Rollero. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Apruebo. Anotado, doctor Ever Rico, anotado, doctor Elkin. Ana Elvira Castro Aguadaro. Apruebo. Anotado, doctora Ana. Juan Mejía López. Aprobado. Sí, señor, anotado. Miguel Roberto Cuéter Yerezati. Aprobado. Anotado, sí, señor, y anotada la asistencia. Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, aprueba. Anotado, sí, señor. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprueba. Sí, señor, anotado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Anotado, doctora Sofía. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Sí, señor, anotado. Presidente, para informar que se aprueba en el orden del día. Aprobado el orden del día, por favor, sírvase darle curso con el punto que a continuación sigue. Sí, señor presidente, el siguiente punto en el orden del día es el punto número 2, que corresponde a las notas del himno del Departamento de Bolívar. Escuchado el himno, señor secretario, sírvase continuar con el orden del día. Sí, señor presidente, el siguiente punto en el orden del día es el punto número 3, que corresponde a la lectura y aprobación del acta 016 del 12 de noviembre de 2020. Presidente, en este punto tengo que informar que esta acta y otras se encuentran aún en proceso de elaboración. No habiendo acta para aprobarse, de aplazamiento para que sean leídas y aprobadas en la próxima sesión. Continúe con el orden del día. Sí, señor presidente, el siguiente punto en el orden del día es el punto número 4, que corresponde a comunicaciones. ¿Hay comunicaciones en secretaría? Presidente, en secretaría la comunicación que existe es la que se le dio lectura en la comisión primera. Dirigida a la comisión, correcto. Sí, muy bien, continúe entonces, por favor, en toda esa comunicación socialícela con todos los miembros de la corporación, continúe con el orden del día. Sí, señor presidente, el siguiente punto en el orden del día es el punto número... Es el punto número 5, que corresponde al estudio y aprobación del informe para tercer debate del proyecto de ordenanza por medio de la cual se fija el presupuesto de rentas, ingresos y apropiaciones para gasto del Departamento de Bolívar para la vigencia fiscal comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones. Señor secretario, sírvase a certificar si existe informe. Tiene la palabra. Tiene la palabra la diputada Sofía Ricardo. Gracias, señor presidente. Bueno, primero que todo, darle los buenos días a todas las personas que nos están sintonizando mediante Facebook Live, a mis compañeros de la Duma Departamental y a los funcionarios del gobierno que hoy nos acompañan. Presidente, pues teniendo en cuenta lo debatido y discutido en la Comisión Primera
recientemente. Y también para contextualizar un poco a los diputados que no asistieron con el tema de la comunicación y darles un contexto, la comunicación que emite el gobierno departamental es en aras de modificar el proyecto de ordenanza del presupuesto 2021, puesto que fue aprobada la ordenanza 298 del 2020, que contempla la creación de la tasa pro deporte y recreación para que dicho rubro de esa tasa sea incluido dentro del proyecto y que sea cancelado o suprimido la suma anterior que se había contemplado en dicho proyecto, en el proyecto de presupuesto. Por eso, y en razón de eso, quiero, y si me lo permite, realizar una proposición en cuanto al informe de tercer debate, puesto que pues, soy una de las ponentes de dicho proyecto y me permito leer lo siguiente. Primero, y de acuerdo a las recomendaciones hechas por esta Duma departamental y las observaciones acogidas por el gobierno departamental, teniendo en cuenta la comunicación presentada por este último, se le propone a esta honorable célula, sustentados en el artículo 159 del reglamento interno de esta corporación, que el proyecto referente en el asunto sea devuelto a segundo debate para ser puesto nuevamente en consideración ante la plenaria, atendiendo las siguientes razones. Dada la aprobación de la ordenanza 298 del 10 de noviembre de 2020, que deroga la ordenanza 17 de 2010, por la cual se creó la contribución al aporte, y que ya se encuentra incluida en las rentas del proyecto de ordenanza presupuestal para el año 2021, se hace completamente necesario retirar la suma estimada en el proyecto por concepto de 2.928.081.746 pesos, y el gobierno solicita incorporar al proyecto de presupuesto de rentas e ingresos la suma de 7.356.163.492 pesos por concepto de la tasa pro deporte y recreación que fue aprobada recientemente por esta corporación. Consiguiente, se hace pertinente y conveniente el ajuste de los rubros contemplados en el proyecto ordenanzal, así como las sumas que se pretenden incorporar. Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se propone a la honorable plenaria devolver a segundo debate y darle trámite favorable al proyecto de ordenanza teniendo en cuenta las consideraciones anteriores. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputada Sofía Ricardo. La proposición me gustaría que de pronto la complementáramos con no darle curso al tercer debate y regresarlo a segundo. Así es, señor presidente. Ok, regresarlo al segundo debate para hacer las modificaciones solicitadas por el gobierno departamental o ajustar el presupuesto. Muy bien, entonces se pone en consideración la proposición leída por la diputada Sofía Ricardo y complementada en el sentido de no darle curso al tercer debate y regresar el proyecto a la discusión de segundo debate, dada las circunstancias que ameritan, de acuerdo con una solicitud de gobierno, un cambio sustancial en los artículos que contemplan las cifras definitivas del presupuesto y el cambio de unos rubros, como son el de contribución para el deporte. Señor secretario, sírvase entonces preguntarle a esta plenaria si aprueba dicha proposición. Sí, señor presidente, procedo a la verificación. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Anotado, sí, señor. Viviana Elsa Villalobo Cantillo. Viviana Elsa Villalobo Cantillo, apruebo. Anotado, doctora Viviana. Libardo Antonio Simanca Guardo. Libardo Simanca Guardo, aprueba. Anotado, sí, señor. Hernando José Padawí Álvarez. Aprueba. Anotado, sí, señor. José Félix García Turbay. Apruebo, señor secretario. Anotado, sí, señor. Ever Javier Rico Rollero. Ever Javier Rico Rollero.
Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo, señor secretario. Sí, señor, anotado. Ana Elvira Castro Aguavara. Ana Castro, apruebo. Anotado, doctora Ana. Juan Mejía López. Aprobado. Anotado, sí, señor. Miguel Roberto Cuéter Yerezati. Apruebo. Anotado, sí, señor. Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, apruebo. Anotado, sí, señor. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprueba, señor secretario. Anotado, sí, señor. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Anotado, doctora Sofía. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Sí, señor, anotado. Presidente, para informar si aprueban la proposición. Aprobada la proposición, la misma comisión primera de Hacienda y Presupuestos, como los mismos ponentes que vienen haciendo el análisis y estudio, quedan designados para que, de acuerdo a la solicitud de modificación aprobada, se le dé curso en el curso del nuevamente el segundo debate, presenten informes al respecto. Para que el día 17 de noviembre, es decir, el martes 17 de noviembre, presenten este informe. A la hora que se defina para la realización de la sesión, tiene la palabra con mucho gusto el diputado Miguel Cuéter Yerezati. Hombre, presidente, muchas gracias. Buenos días. Me alegra esta amabilidad con que iniciamos el día de hoy, esa sutileza en su otorgamiento de la palabra. No hay ninguna sutileza, doctor. No la cual, sí. Bueno, buenos días para todos los colegas y compañeros que nos acompañan, a todos los amigos del gobierno, FUNCICAR, a los amigos de Facebook Live. Señor presidente, tengo una inquietud que quisiera pues debatir en el seno de la corporación, que tiene que ver con relación a lo que está sucediendo en este momento con la devolución del proyecto de presupuesto 2021 a segundo debate, por las consideraciones que ya pues conocemos y que fue objeto de debate en el día de ayer. Con relación a esta situación, señores ponentes, creo que se podría presentar situación similar a la ocurrida ayer con el nuevo proyecto de ordenanza que está en curso de la modificación de todas las rentas rentísticas del departamento. ¿En qué sentido se podría presentar? Voy por el primer componente de ello, que es el monopolio rentístico. Ahí se va a autorizar la creación de un 2% con base a la explotación de los monopolios rentísticos en el departamento. La primera consideración a tener en cuenta es que esos recursos no están provisionados o proyectados para el 2021 y mucho menos creo que está el rubro creado para poder atender la eventualidad de que esos ingresos entren al presupuesto del 2021. Si nos vamos por la estampilla proelectrificación rural que fue derogada por norma en el año 2010 o 2011, tenemos nuevamente que crear el rubro en el 2021 y proyectar los recursos que se van a recaudar por este concepto. Si nos vamos por el lado del degüello, si bien cierto ya está creado el rubro y se viene cobrando, se van a hacer unos incrementos o se espera una proyección de incremento de ingresos por este concepto. Lo mismo vamos con la estampilla o con el tributo del registro, que también al recomponerse los sujetos activos y el valor proyectado, también va a haber unos incrementos, señor exponente, en el proyecto de ordenanza de presupuesto de 2021. Entonces, si usted bien lo considera, la corporación lo considera, estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta para que no tengamos otro traspiés en el trámite del proyecto y tengamos nuevamente que hacerle devolución. Si bien es cierto que dentro de las disposiciones generales existe, se están unas facultades al gobierno para crear rubros, también es bien cierto que no está muy claro esa disposición general, y también es bien cierto que hoy hay dos estampillas que no están creadas, que fueron suspendidas en su momento. Entonces, señor presidente, esas son las consideraciones que le quiero hacer a la honorable Duma Departamental, si el gobierno así las considera, como consideraciones válidas, y los ponentes
Por favor, señor presidente, procedamos a dejarlo. O uno, sentado en las disposiciones generales, lo que vamos a hacer con esas nuevas estampillas. O dos, creamos directamente a través de la autorización del gobierno la creación de estos rubros o la proyección de estos recursos dentro del presupuesto del 2021. Esa es mi consideración, señor presidente, para que se tenga en cuenta. Gracias. Válida sus consideraciones. Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Mendoza. A posteriori, el diputado Elkin Benavides. Gracias, presidente. No, para decirle al diputado Cuéter, bueno, mi punto de vista, doctor Cuéter, es que en este caso de la tasa, que es lo que nos hace devolver el proyecto a segundo debate, es porque ya no es proyecto de ordenanza, ya es una ordenanza. Por lo tanto, cualquier proyecto que está en discusión en la Asamblea puede ser que se apruebe o no se apruebe. No podemos nosotros tomar de pronto en consideración de adicionar, de crear un artículo, de modificar los códigos de presupuestales, porque realmente no ha ocurrido como la aprobación del proyecto de ordenanza. Lo que hay que tener en cuenta, doctor Cuéter, es que cuando se apruebe el proyecto de ordenanza, por ejemplo, en uno de los artículos siguientes del mismo proyecto de ordenanza se incluya que se debe modificar el presupuesto aprobado para vigencia 2021. Entonces, teniendo esas consideraciones, todos los proyectos que de aquí en adelante presente la administración, que afecte presupuestalmente el articulado o cualquier relación con el tema presupuestal, debe ir incluido en su artículo del mismo proyecto de ordenanza aprobado, para no modificarlo como lo estamos haciendo ahora, sin necesidad de que surta el efecto de trámite de aprobación por la Asamblea. Gracias, presidente. La palabra al diputado, una interpelación del diputado Miguel Cuéter. Se prepara Elkin. Una interpelación, tiene la palabra. Gracias, diputado presidente. Miguel Cuéter. Gracias. El escenario que plantea el doctor Mendoza es claro y es válido. En un escenario donde, aprobado el proyecto de presupuesto del departamento, no se hayan aprobado en ese curso de tiempo los otros proyectos de ordenanza. Pero aquí puede estar ocurriendo el caso, doctor Mendoza, que antes de la aprobación del proyecto de presupuesto, como ocurrió con la tasa pro deporte y recreación, aprobemos el proyecto en mención que le estoy diciendo. Entonces, ahí es posible que se modifique el proyecto de ordenanza presupuestal 2021, y es por eso es que estoy haciendo las consideraciones necesarias del caso. Gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el diputado Elkin Benavides. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en el mismo sentido de la intervención que hizo el doctor Víctor Mendoza, a quien reconozco su pericia en estos temas, es que es precisamente para decir que el proyecto al que se refiere el doctor Miguel Cuéter ya tiene incluido el artículo donde autorizamos al señor gobernador para que modifique y adicione al presupuesto. Sin embargo, es importante que los señores ponentes tengan en cuenta si tienen que agregarle algo a este artículo para que sea más específico. Gracias, señor presidente. Es correcto. Ok, hay que partir de actos administrativos válidos, debidamente aprobados, o hechos jurídicos reales. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues lógicamente que Miguel, no dan los tiempos, porque acuérdate que por el estatuto de presupuesto, general de presupuesto, a 20 de noviembre debemos tener aprobado el presupuesto. Y apenas se le va a dar el martes el primer debate, es decir, el 17. El jueves es 19, se le daría segundo debate, y nosotros el jueves estamos dándole el tercer debate al presupuesto, para que el día 20, o sea, el día siguiente, el viernes 20, ya esté aprobado. Sí, el siguiente proyecto va hacia allá. Muy bien. Tiene la palabra, amigo. Muy bien, presidente, gracias. No, ya con las precisiones que se han hecho, lo que basta entonces en estos momentos es garantizar que dentro del articulado del proyecto estén garantizados, valga la redundancia, que esos artículos queden claros dentro del texto del proyecto, para que no tengamos estos inconvenientes que tuvimos en el proyecto de ordenanza de la tasa pro deporte y recreación. Gracias, señor presidente. Ok, válida la apreciación del diputado Miguel Cuéter. Resuelta la situación. Vamos entonces, señor, continúe. Señor secretario, con el orden del día, nos anticipamos al orden del día. Continúe. Sí, señor presidente, el siguiente punto en el orden del día es el punto número 6, que corresponde
a las proposiciones y varios. ¿Hay proposiciones de secretaría? No, señor presidente, no hay proposiciones. ¿Hay, por parte de los diputados, hay alguna proposición por presentar? Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Mendoza. Presidente, es algo muy sencillo. En el día de ayer, terminada la sesión de ayer, me puse a analizar el cronograma de citaciones y audiencias públicas que tiene la Asamblea en el transcurso del mes de noviembre. Y pude observar, presidente, de que el día 24 de noviembre tenemos la audiencia pública correspondiente a lo que tiene que ver con el peaje de Turbaco y el alumbrado público de la vía. Por lo tanto, usted en el día de ayer convocó para el día 24 también el debate que tiene que ver con los temas de los hospitales que se aprobó en el día de ayer, las citaciones a los gerentes e invitaciones a los mismos, en este caso al Hospital Universitario del Caribe. Frente a esa posibilidad, presidente, yo propongo que para tener mayor tiempo de participación y estudio de los mismos y que cada diputado pueda concentrarse en los debates, sugiero, presidente, y propongo que el debate de los hospitales se haga el día 25 de noviembre y no el 24 como se aprobó. El día 25, ¿qué día es de la semana? Miércoles, presidente. Miércoles, ok, es válido. Entonces, está la proposición en secretaría, diputado, para que te sirva leerla. Véala o hágala. Para concretar la proposición. No tiene sonido, diputado. Por medio de la presente, propongo a la Honorable Asamblea de Bolívar modificar la citación correspondiente para debate de control político del día 24 de noviembre del presente año para realizarla el día 25 de noviembre, tal como lo apruebe la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar. Diputado, lo que se aprobó fue una audiencia pública, no una sesión de control político. Es decir, las dos cosas son diferentes. Presidenta, la que vamos a modificar es la del hospital. Le vamos a dejar la audiencia pública que se aprobó primero. Por eso, propuso audiencia pública. Escúcheme, estoy haciéndole usted tiene dos proposiciones. Una, la del peaje y alumbrado público de Turbaco, audiencia pública. Y audiencia pública para que se citaran e invitaran a los gerentes de la ESES que usted señaló en su proposición, y se invitaran y se hicieran otras invitaciones. Entonces, son dos audiencias públicas. Una cosa es una audiencia pública y otra cosa es una sesión para... No, sí, la audiencia pública. ¿Ok? Sí, bueno, listo. Ok, ¿cómo no? Entonces, tiene la palabra. Entonces, está abierta la... Doctor José Félix, ya le doy la palabra. Voy a abrir y voy a poner en consideración la proposición, y cuando esté abierta la discusión, con mucho gusto le concedo. No, presidente, es porque ahí hay un error. Excúseme, le pido un minuto. Sí, dígame, pero déjeme que yo ponga en consideración la proposición y usted puede modificarla, puede adicionarla. No, porque es que la proposición no es necesaria, porque en la proposición que aprobamos ayer con respecto a la audiencia pública con los gerentes de las S citadas, a usted se le dio la facultad para definir la fecha. Esa proposición no tenía fecha definida. Entonces, por lo tanto, usted está autorizado para determinar el día. Así no, yo determiné es, así. La fecha de una vez ahí, diputado. Sí, pero yo en la terminé. Proposición no está. En la proposición no está. No está, pero la definí. Entonces, no hay que modificar la proposición. Lo que tiene usted es que definir el cambio de día. Pues ya eso está aprobado así. Léase la proposición si usted desea. Y no dice fecha. Lo faculta a la mesa directiva para definir la fecha en que se hará la audiencia pública. Ya, usted define. Ok, diputado, pero hagamos una cosa, definamos una vez entre todos aquí y pongamos entonces en consideración la proposición para no que quede ya y todo el mundo le quede claro que es 25. Punto. Y aprobémoslo así. Está abierta la discusión. Tiene la palabra, no. Está en consideración y está abierta la discusión. Tiene la palabra el diputado Juan Puentes.
Presidente, no tiene que ver con esta proposición, pero era también para fijar la fecha de la audiencia del tema de Afinia, para también ahí fijar fecha sobre esa proposición que se presentó en tiempo pasado. Ahorita, por favor, me recuerda, vamos a darle trámite por unidad de materia. Ahora, gracias, presidente. Ok. Sigue abierta la discusión. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. Aprueba la corporación la proposición en el sentido de que la audiencia pública, donde se van a escuchar los gerentes de la S, la proposición ayer aprobada en relación con los recursos subsidiados por el gobierno nacional a esta S, en relación con esos subsidios, se lleve a cabo audiencia pública el día miércoles 25 de noviembre. Pregunte, por favor, secretario. Sí, señor presidente, procedo a la verificación. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Anotado, sí, señor. Viviana Elsa Villalobo Cantillo. Viviana Elsa Villalobo Cantillo, apruebo. Anotado, doctora Viviana. Libardo Antonio Simanca Guardo. Apruebo, señor secretario. Anotado, sí, señor. Hernando José Padagüí Álvarez. Apruebo, señor secretario. Anotado, sí, señor. José Félix García Turbay. Oye. José Félix García Turbay. Ever Javier Rico Rollero. Apruebo. Anotado, sí, señor. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Anotado, sí, señor. Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Anotado, doctora Ana. Juan Mejía López. Aprobado. Anotado, doctor Mejía. Miguel Roberto Cuéter Yerezati. Apruebo. Anotado, sí, señor. Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, aprueba. Anotado, doctor Rodríguez. Juan Miguel Puente Tous. Juan Miguel Puente Tous. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Anotado, doctora Sofía. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Sí, señor. Presidente, para informar si lo aprueban. Entonces, en relación con la solicitud del diputado Juan Puente, señor secretario, yo le había pedido a usted que nos abriera el espacio. ¿Para qué fecha fue que habíamos acordado? Presidente, no, están fijadas ya la del peaje y la de la S, pero esta todavía no hemos establecido. Bueno, recuérdeme para el martes entonces dar la razón aquí a la plenaria de la fecha de esa audiencia. De acuerdo, sí, señor. ¿Hay alguna otra proposición por parte de los diputados? No habiendo más proposiciones, señor secretario sírvase continuar con el orden del día. Presidente, para informar que se encuentra agotado el orden del día. Agotado el orden del día, se cita para el día martes 17 de noviembre a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias a todos. Cierra el...